are monitoring it too. So thank you for that. Recording in progress. Okay. And we are. Do we have both of the. Yeah, streaming. You guys are both co-hosts. Good. All right. It says we are live streaming. If si está mirando esta noche, estamos transmitiendo en vivo acá en Zoom y tengo unos amigos aquí conmigo en esta noche. Este es un grupo de personas que trabajan con muchachos, que trabajan con jóvenes y nosotros estamos muy felices de que están presentes mirando en esta noche. Tengo mis amigos de varios departamentos y quiero que cada uno se presenta al grupo para que nos conocemos. Vamos a comenzar con nuestro amigo del Departamento de Jóvenes y Jóvenes Adultos, y él va también a presentar a su asociado. Hola, buenas noches, feliz sábado. Juan Rodríguez aquí. Mucho gusto estar con ustedes en esta noche. Pido que puedan tener una noche que puedan aprender y también puedan entender el poder estar con niños y ayudar a niños que están teniendo problemas en estos tiempos. Esta noche también está conmigo el asociado Andrés Nugent, o en inglés, Andrew Nugent, que vive en Fort Lauderdale, y gusto de estar con ustedes esta noche. Ahí está Andrés. Hola. Muy bien. Ok, vamos a nuestro amigo Efraín, si él se puede presentar, y también a su directora. Ok, soy el doctor Efraín Duani, director asociado del Departamento de Niños y Familia de la Conferencia de la Florida. Un placer para mí ser parte de este equipo que va a hablar sobre el proceso de duelo en la familia, especialmente en los niños. Gracias, Pedro, por la invitación. Y voy a presentar también a Judy Smith. Ella es la directora del Departamento de Niños y Familia de la Conferencia. Y es para mí un placer trabajar bajo su dirección. Okay. Doctora Pérez. Perdón. Estoy mandando el link a todo el mundo. Soy la doctora Ani Pérez, soy la directora de Ministerios de Damas y también Ministerio de Oración de aquí de la Conferencia de la Florida. Y para mí es un placer estar con ustedes y compartir alguna información que yo sé que no solamente va a ayudar a su familia, pero amistades y en la iglesia. Así que espero que invite a otras personas para que se unan y puedan participar de esta conversación que vamos a tener más adelante. Gracias. Y yo soy Pedro y esta noche estamos juntándonos para poder ayudarle a usted a ganar. Represento el Departamento de Jóvenes, de Conquistadores y Aventureros, y tengo aquí a mi asociado también. Quiero que ustedes también ven a Stephen Stewart. Stephen. Feliz sábado. Muy bien, gracias. Hola, Esteban. Hola. Él habla mucho español. Muy bien, estamos aquí y quiero que, como introducción en esta noche, quiero compartir con ustedes que este programa es específicamente para gente que trabaja con jóvenes, con niños, líderes, o para padres que tienen sus propios hijos. La idea es que a cada uno de nosotros le gusta ganar. No sé si es cierto para usted, pero si pudiera escoger ganar o perder. Me imagino que cada uno de nosotros diría, prefiero ganar. Me siento mejor cuando gano. Es muy importante que nosotros como padres, como líderes que trabajan con muchachos, que sentimos que estamos ganando, que tenemos recursos, que tenemos la habilidad de explicar o tenemos conocimiento, tenemos las herramientas que nos van a ayudar a ser un líder que puede ayudar a un muchacho a ganar o ser un padre que puede ayudar a nuestros hijos a ganar. Es muy importante el tema de esta noche, especialmente debido a la estación de la vida donde nos encontramos. Cada uno de nosotros nos encontramos en una situación que es... ha sido y parece que va a seguir siendo medio difícil, ¿no es cierto? Muchos de los muchachos y nosotros mismos hemos perdido muchas cosas
Algunos han perdido familiares. También nosotros sentimos la tristeza que viene. Algunos sienten la depresión. Esta noche vamos a explorar todos estos temas, especialmente en el contexto de los niños, porque queremos ayudar a usted como padre, a usted como líder que trabaja con jóvenes, con niños, para poder entender cómo ayudar a un muchacho a sobrepasar toda esta situación donde nos encontramos. Por ese motivo, nosotros hemos reunido en esta noche, tengo muchos de mis amigos de los departamentos, de varios departamentos de la conferencia, y estamos aquí con un solo propósito. Queremos ayudarle a usted a ganar. Esto es nuestra intención, porque creemos que si podemos ayudarle a usted a ganar, usted puede ayudar a los muchachos a ganar. Y creemos que esto es muy importante. Antes de comenzar, quisiera explicar un poquito cómo va a ser esta noche. Tenemos dos presentadores. Uno va a ser doctor Efraín Duani. Él va a hablarnos por unos minutos. Después, doctora Ani Pérez va a hablarnos también con otro tema. Después de eso, vamos a tomar tiempo para contestar las preguntas, para interaccionar con ustedes. Así que, como estamos transmitiendo por Facebook, en la página de Aventureros, de Conquistadores, de Jóvenes y Jóvenes Adultos, y también estamos en la página de YouTube de los Pathfinders and Adventures, Conquistadores y Aventureros. Así que en una de esas plataformas estamos mirando, monitoreando todos los comentarios. Así que siéntese libre de hacer su pregunta, de hacer sus noticas mientras que escuchamos a las presentaciones. Y cuando terminan las dos, vamos a abrir el tiempo para que podamos contestar las preguntas las más que podamos. Con esto vamos a tener una oración y luego vamos a escuchar de nuestro amigo Dr. Duani, pero oramos primero. Gracias por estar con nosotros en esta noche. Nuestro buen Dios, nuestro Padre, venimos ante ti con nuestro corazón rebosando de gratitud, porque reconocemos lo grande que tú eres, reconocemos lo bueno que tú eres, reconocemos cuánto tú haces por nosotros. Y Señor, tú estás bien al tanto de cuál es nuestra situación, cuál es nuestra realidad en este momento. Tal vez unos están sufriendo, tal vez unos están llenos de tristeza, tal vez depresión. En esta noche, Señor, también tú sabes que muchos han perdido muchas cosas. Muchos han perdido hasta seres queridos. Y en este contexto, Señor, queremos hablar acerca de cómo ayudar a los padres y a los líderes a ganar. Y pedimos tu bendición, pedimos tu ayuda para entender este tema y también para poder ponerlo en práctica en nuestro ministerio con muchachos, con jóvenes, o en nuestra vida como padre, con nuestros propios hijos. Así que pedimos tu bendición sobre los dos presentadores. Pedimos la bendición sobre cada persona que esté escuchando en este momento. Y gracias te damos por ser nuestro Dios que nos da esperanza. En el nombre de Jesús. Amén. Con ustedes, nuestro amigo Dr. Efraín Duani. Gracias, Pedro. Gracias por esta oportunidad. Decirle a nuestros hijos que ha muerto un ser querido o que ha perdido algo puede ser lo más difícil que nos pueda pasar a nosotros, le pueda pasar a nuestros hijos. Usted mismo, si le va a decir esto a sus hijos de que perdió algo, de que perdió un ser querido, usted mismo ya está destrozado por la noticia. Y ahora tiene que ser usted quien va a destruir o va a afectar el universo conocido de ese hijo. Y tal vez tú quieres amortiguar el golpe, hacerlo más llevadero, pero no hay palabras, no hay palabras mágicas, no hay forma de ponérselo fácil a un niño. Y no importa lo que diga o cómo lo diga, es posible que sus hijos ni siquiera tal vez comprendan completamente el significado de lo que ha ocurrido. Los niños muy pequeños ni siquiera saben que la gente puede morir. Y lo vamos a ver en unos instantes. Y los niños mayores no saben qué hacer, por otro lado, cuando alguien muere.
Y la razón de todos estos conceptos erróneos sobre la pérdida, el dolor en la vida de nuestros hijos de hoy, es que tal vez nosotros hemos sido criados, fuimos criados con los mismos mitos sobre el duelo cuando tuvimos la edad que tienen nuestros hijos hoy. Y hay muchos mitos, y yo quiero empezar con estos mitos para poder entender por qué hay tanta confusión y tanto problema en este tema. Mito número uno, es mejor que los niños no asistan a los funerales. Y la primera vez que recuerdo haber asistido a un funeral era, ya yo era un adolescente. Mis padres creían que los funerales no eran para niños. Y esto es lo que yo he aprendido en mi práctica como terapista. No permitir que los niños asistan a los funerales crea un ambiente de negación que no les permite participar activamente en el proceso de duelo. Se les priva de algo. ¿Por qué? Porque el funeral proporciona una estructura para que el niño vea cómo las personas se consuelan abiertamente, lloran a un ser querido y honran su vida. Los niños aprenden las formas los niños aprenden mucho de la forma en que nosotros decimos adiós a nuestros seres queridos, a esas personas que ya no están con nosotros. Y si nosotros le damos esa oportunidad, va a ser algo bien enriquecedor. Claro, siempre es muy importante no forzar al niño. Si el niño no está preparado, si el niño tiene miedo, no podemos forzar al niño. Pero siempre y cuando usted crea como padre que se puede, el funeral le puede proporcionar cierta estructura para que el niño aprenda o comience a procesar el duelo. Número dos, los adultos deben evitar los temas que hagan llorar al niño. Es otro mito que hemos escuchado. Muchos adultos asocian las lágrimas de dolor con debilidad personal, especialmente en el caso de los hombres. Y a mí me criaron con esta creencia. Los hombres no lloran. Muchos de ustedes han escuchado esto. Los niños que lloran pueden hacer que los adultos se sientan impotentes. Con el deseo de proteger a los niños, los adultos bien intencionados a menudo inhiben directamente las lágrimas. Y le pueden decir a un niño, trata de no llorar para que tu madre no sufra, para que tu madre no tenga una mayor carga. Y he tenido personas en terapia que le cuesta trabajo llorar, le cuesta trabajo expresar sus emociones, porque muy temprana, a muy temprana edad, alguien le dijo que no era correcto expresar emociones, llorar, experimentar tristeza, expresar esa tristeza. Otro mito es los bebés, los niños pequeños, son demasiado pequeños para el proceso de duelo. Si un niño tiene la edad suficiente como para amar, tiene la edad suficiente como para pasar por el proceso de duelo y de pérdida. ¿Por qué pasamos por este proceso de duelo, de pérdida? Lloramos porque amamos. Experimentamos esta pérdida, este duelo, porque amamos. El duelo es el resultado de perder algo que amamos. Entonces, si un niño es lo suficiente mayor para amar, él va a ser lo suficiente mayor como para pasar por ese proceso, experimentar esa pérdida, ese dolor. Y he llegado a creer que no hay una herida o un dolor que no se base en una pérdida tangible o tal vez intangible de algo que amamos. Desde la pérdida de un ser querido a la pérdida de trabajo o la pérdida de un pet, de una mascota. Todos de alguna forma perdemos algo en la vida. Y como padres necesitamos ser conscientes de esto. Los niños necesitan pasar por cuatro tareas o cuatro fases psicológicas. Muy importante. Y Sandra Fox sostiene que estas tareas o áreas psicológicas pueden ayudar al niño a crecer
después de experimentar una pérdida. Y estas áreas o desafíos psicológicos ocurren en todos los niveles, no importa la edad que tenga el niño, se va a experimentar y no importa la pérdida, se va a pasar por estas áreas, por estas fases. Y esto es, las cuatro son entendimiento, el duelo, conmemorar y simplemente seguir hacia adelante. En el entendimiento, que es la primera fase, necesitamos entender como padres que los niños necesitan encontrar sentido a la muerte. Si ellos no encuentran sentido a la muerte, no va a ser fácil para ellos. Por eso el entendimiento es la primera fase, entender. Y muchas veces definimos la muerte como cuando el cuerpo deja de funcionar, y muchos le explican así a sus hijos la muerte. Y debemos recordar que el entendimiento de la muerte por parte de los niños cambia a medida que nuestros hijos van desarrollando, van creciendo. Los niños perciben la muerte de manera diferente en las diferentes etapas de su niñez. Y la percepción que ellos tienen es completamente diferente en esas etapas. Porque todo está conectado con el desarrollo cognitivo que ellos tienen. Y hay muchos clichés comunes que se usan, que no son saludables, que no ayudan. Por ejemplo, muchos padres le dicen a sus hijos, para tratar de entender, ayudarlos a entender este asunto de la muerte, papá fue en un viaje largo. Y así le explican, le tratan de explicar la muerte. Y el niño entonces viene y le dice, ¿y por qué no se despidió? ¿A dónde fue él? Los niños pueden tener miedo de que alguien entonces o ellos mismos se vayan de viaje, porque relacionan el irse de viaje con la muerte. Por eso necesitamos dar respuestas honestas, claras, directas a las preguntas sobre la muerte que nuestros niños nos hacen con un lenguaje sencillo, directo. Los niños deben de descubrir, los niños tarde o temprano van a entender todo esto. Y a ellos les gustaría que se les hablara con honestidad, con franqueza, con de una forma directa. La comprensión, el entendimiento que el niño tiene de la muerte cambia a medida que se desarrolla. Y saber cómo los niños perciben la muerte en las diferentes etapas del desarrollo de su niñez es importantísimo para todo líder que trabaja con aventureros, con conquistadores, y especialmente para los padres. Por ejemplo, en las edades de 0 a 2 años, un infante, para el niño todo se fue. Pero entienda esto. El niño a esa edad, recuerde que el infante no puede ver algo, lo que no puede ver, no existe para él, lo que no puede entender no existe para él. Es decir, que el proceso de duelo de ese infante de entre 0 a 2 años va a ser muy diferente al proceso de duelo de un niño de 3 a 5 años. Y vamos a ver cómo el niño de 3 a 5 años percibe, entiende la muerte. Él ve la muerte como algo temporal. Cree que la persona regresará. Y muchos padres me han llamado diciendo, mi niño dice que su hermanito que murió va a regresar. ¿Que cuando viene su hermanito? ¿Por qué? Porque a esa edad ellos ven la muerte como algo temporal. Su desarrollo cognitivo, de acuerdo a la teoría de Piaget del desarrollo, no le permite verlo más allá. Ellos tienen dificultad para manejar conceptos como el cielo, el alma, el espíritu. Entonces, si usted usa palabras, no, que el espíritu, que el alma, el niño no va a entender. El niño siente tristeza, pero a menudo por poco tiempo, ya que muchas veces se escapa, se va a jugar. Y esa es la forma como el niño, a esa edad, procesa el duelo, la pérdida. ¿Cuáles son las reacciones en esta edad? Un niño pequeño comprende la profundidad del evento, pero puede que no sepa que la persona se ha ido.
Y por eso va a estar pensando, ¿cuándo va a regresar? La principal expresión de sentimiento de un niño pequeño será a través de su juego. Por eso, si el niño está jugando, déjelo jugar. Y no interprete que el niño está jugando como que el niño no está, está ausente a la pérdida o no está procesando ese, esa pérdida. En la próxima edad o fase en este desarrollo cognitivo del niño es la edad de 6 a 10 años. Y el niño a esa edad entiende, empieza a comprender que la muerte es definitiva y que es permanente. Empieza a tener miedo a la muerte y a que otros mueran. Y puede sentirse culpable y culparse a sí mismo por la muerte. Y la reacción del niño ante la muerte ante el duelo es típica. Los comportamientos de los niños a esa edad pueden ser agresivos, pueden ser fisiológicos, tener problemas fisiológicos como dolor de estómago, fobias, y es la forma como el niño a esa edad puede estar procesando, experimentando el duelo. Y la doctora Pérez va a hablar sobre los síntomas que los niños pasan o experimentan en su presentación en unos momentos. Las responsabilidades y los resultados escolares pueden verse afectados en esa edad. Y la familia para el niño en esa edad es su principal fuente de refugio, de seguridad. Por eso presente como que las cosas están bien en la casa y que hay consistencia y seguridad a pesar de la pérdida. En la etapa de preadolescente, entre los 11 a 13 años, el entendimiento que el niño tiene es también diferente. Reconoce que la muerte es inevitable, que todos en algún momento vamos a morir y es irreversible. Pero por otro lado, puede ver la muerte como un castigo. Puede presentar sus propias teorías o explicaciones de la muerte. Y las reacciones ante el duelo son variadas. El preadolescente es un joven lleno de comportamientos cambiables. Durante el duelo, la confusión emocional se ve agravada por el cambio físico. El preadolescente comienza a entablar una discusión que integra eventos importantes en su vida, pero aún es muy necesario que pueda tener formas formas para procesar esa pérdida que ha tenido. Y ya cuando llega a la edad adolescente, que ya su desarrollo cognitivo ha llegado a su plenitud, y ya el niño ve las cosas diferentes. Puede preocuparse o pensar en su propia muerte. Los niveles de conceptos que tiene con relación a la muerte son similares a lo de un adulto. A menudo evita las discusiones sobre la muerte. Es decir, que ya a esta edad el niño está procesando la muerte como tal vez la procesa un adulto. Y las reacciones de duelo, la discusión de los eventos críticos se convierte en el medio principal para procesar el duelo. Habla, discute. Cuestiona a los adolescentes pueden luchar contra su vulnerabilidad en el duelo porque puede hacer que se sientan más dependientes de su familia en un momento en que luchan por la independencia. Los adolescentes se ven afectados físicamente por el proceso de duelo, especialmente si en sus patrones de sueño, la forma de alimentar, todo esto afecta. Otro proceso, otra etapa importante en el crecimiento del niño después de la pérdida es entender el duelo. El duelo es ese proceso que Dios permite que nosotros experimentemos, a través del cual Dios quiere que pasemos. Y ese duelo nos permite regresar a nosotros a la normalidad. Cuando yo le explico a las personas que el duelo es un proceso, ellos empiezan a hacer sentido. Y el duelo tiene varias etapas. Y estas etapas no necesariamente, no son lineales. Tú puedes estar en una etapa hoy y mañana estar en otra y saltar. Y no son lineales. No tienen que ir en orden. En la primera etapa de negación y aislamiento, la persona se aísla, no puede aceptar, no puede procesar la pérdida. Es difícil, es duro para esa persona.
Luego, en la etapa de ira, la persona ya entiende, ya no puede seguir en negación y acepta de que ocurrió, pero se siente airado consigo mismo, con otra persona o aún con la persona que ya no está con ellos, con la pérdida que ha tenido, con esa persona que ya no está presente. Y aún muchas veces las personas se airan con Dios porque dicen, ¿por qué tú lo llamaste al descanso? Otra etapa es la etapa de la negación, y esta etapa de la negación se ve especialmente cuando se está experimentando un proceso de duelo donde la persona está enferma y los hijos muchas veces negocian con Dios. Dice, si tú haces eso, si tú me permites, si tú sanas a mi mamá, si tú... Y esto es un duelo anticipatorio, se le llama este tipo de duelo, duelo anticipatorio. La otra etapa es la etapa de la depresión. Ya tú caes en ese dolor, en esa tristeza que te lleva a no tener ánimo de levantarte, de luchar, de echar para adelante. Es normal experimentar eso. Y al final, la etapa de la aceptación, donde tú eventualmente la persona, donde tú eventualmente aceptas la pérdida. Y te llenas de esperanza, de que hay un porvenir más allá, de que hay un mundo feliz más allá, de que hay esperanza en Cristo Jesús. Y tú decides continuar hacia adelante. Que Dios te bendiga y te guarde. Si estás experimentando alguna pérdida, si estás en este proceso, si entiendes, tú no estás solo. Por eso estamos haciendo este programa. Estamos aquí para ayudarte, para servirte. Y ahora mi colega, la doctora Pérez, va a continuar desarrollando y al final ella va a hablar sobre algunas ideas, orientaciones de cómo ayudarte a lidiar en el proceso de duelo con tus hijos. Que Dios te bendiga y te guarde. Gracias, doctor Duani, por esta presentación. Y yo voy a continuar hablando acerca de cómo lidiar con el duelo. Y voy a estar compartiendo mi presentación para que ustedes la puedan ver. Y aquí va. Muy bien. Así que los signos, conocer la diferencia, cómo conseguir ayuda acerca del duelo. Así que primero vamos a ver acerca del duelo y los niños. Esto como que no encaja. Son dos palabras opuestas. Cuando uno está pensando en niños, piensa en felicidad, en esperanza, en futuro. Y cuando uno está mirando el duelo, es tan terminal y es tan triste. Pero la mayoría de los niños pequeños son conscientes de la muerte, aunque no la entienden como nosotros, como los adultos. Nosotros, en nuestra sociedad, aquí viviendo en los Estados Unidos, no se habla sobre la muerte. Cuando la persona muere, parece que se desapareció y se fumó en el éter de la atmósfera y se deja de hablar de esa persona. Sin embargo, es sumamente importante este proceso de duelo. La muerte es un tema común para los niños porque ellos lo ven en la televisión, lo ven en los muñequitos, en los dibujos animados y quizás saben de algún amiguito que perdió un familiar o han perdido una mascota. Así que la forma de poder experimentar el duelo es diferente a los adultos. Y si es confuso para los adultos, imagínense para los niños. Pero nosotros como adultos le vamos a ayudar a los niños a poder procesar ese dolor en una forma segura, en una forma saludable, para que así ellos puedan no solamente expresar sus sentimientos, pero también desarrollar habilidades para afrontar con estos sentimientos que son tan difíciles y también le va a servir para el futuro. Vamos ahora a ver cómo los niños reaccionan diferente a los adultos con el duelo. De igual manera que cuando un miembro de familia muere, los niños reaccionan diferente a los adultos. Los niños de edad preescolar generalmente ven la muerte como algo temporal, como algo reversible. Así que, y esto pasa porque en la televisión están viendo los dibujos animados donde regresan en el próximo episodio. Y pueden estar esperando que el padre entre, la abuelita entre,
pueden estar esperando que, ok, ya se acabó, puedes regresar, no entendiendo que es final. Los niños que tienen de 5 a 9 años comienzan a pensar como los adultos acerca de la muerte, pero ellos piensan que esto no le va a pasar a ellos, que es imposible que esto le ocurra a ellos, ni que a nadie que conozcan. Así que es importante que nosotros podamos permitir que los niños puedan pasar por este proceso que es sumamente importante. Los niños y los adolescentes expresan el dolor de una forma diferente. Algunos pueden estar tristes por un momento y después están jugando como si nada hubiera pasado. Es sumamente importante que le permitamos a los niños hablar, que ellos puedan verbalizar esta pérdida, cómo se sienten. También mostrar la tristeza que ellos tienen y permitirles que jueguen normalmente como niños, como adolescentes. Los niños también pueden quejarse de molestias físicas, ya que no tienen el vocabulario para poder expresar lo que están sintiendo. Pueden ahora decir que tienen dolor de estómago, pueden tener malestares en los intestinos, pueden quejarse de dolor de cabeza. Y toda esta ansiedad, toda esta angustia, lo van a expresar también en la falta de concentración en la escuela. Así que van a ver que las calificaciones van a bajar, no están tan concentrados cuando están participando de los deportes, y ahí usted puede ver que los niños están teniendo problemas o que están lidiando con este duelo de la forma en que ellos lo pueden hacer. También podemos ver que la pérdida es más intensa cuando el niño tenía una relación cercana con la persona que murió. Puede ser el padre, la madre, un hermano, un tío. Sin embargo, no siempre obvio la forma en que el niño reacciona. A veces parece que están bien y a veces no parece que están bien. Y a veces el niño sí puede verbalizar su dolor y esto es completamente normal. Así que todo depende de cómo está procesando y cómo está lidiando. Pero algo que usted va a ver es que mientras el niño está creciendo y llegan estas fechas importantes en la vida del niño, se está graduando de la escuela superior, está entrando a la universidad, se está casando, ahora esto activa nuevamente y comienza a lidiar nuevamente con ese proceso de dolor, pensando contra si mi padre estuviera aquí, si mi abuelita pudiera mirar, si mi mamá pudiera estar aquí conmigo compartiendo de esta fecha tan importante. Así que se puede desencadenar todos esos sentimientos nuevamente por el proceso de la vida que está ocurriendo. También podemos ver que cuando es tiempo de enterrar a este ser querido, muchas veces los padres quieren que este niño vaya aunque el niño no esté listo. Y usted va a ver si el niño está listo o no. Si el niño tiene mucho miedo, si está llorando demasiado, no quiere ver a la persona que murió, no lo obligue a ver a la persona muerta, no lo obligue a ir al funeral, ya que no es saludable y puede traumatizar más al niño. Sí es importante que se honre la memoria de este ser querido de alguna forma, prendiendo una vela, teniendo una oración con los niños, mirando el álbum de recuerdos, revisar las fotografías, contar historias hermosas de esta persona que el niño quiere tanto, y esto hace y ayuda al proceso del duelo. Y es sumamente importante que ellos puedan expresar los sentimientos de una forma saludable para que así puedan pasar por esta etapa de una forma correcta. Ahora vamos allí a uno de los síntomas más comunes que hay, y es acerca del enojo, de la ira. Y esto es una reacción totalmente natural.
del niño, y no solamente del niño, sino también de los adultos. Y muchos de los principios que estoy presentando no solamente se aplican a los niños, sino también a los adultos. La ira se puede ver en la forma que el niño está jugando, una forma abrupta, una forma fuerte. Quizás el niño está teniendo pesadillas, quizás está irritable y no se está comportando como usualmente lo hace. Quizás está respondiendo para atrás al adulto, la cual nunca lo hacía. Y ahora está enojado con las personas que están vivas en la familia. ¿Y por qué no te moriste tú? Yo a ti no te quería, sin embargo, tú fuiste el que no te moriste y se murió la persona que yo más quería. Y esto es simplemente la forma del niño normal de poder expresar su dolor y la ira que tiene acerca de la pérdida que está teniendo. Ahora, si la persona que muere es un padre, es la mamá o el padre, o quizás la persona que lo cuidaba, la hermana mayor, la abuelita, entonces ahora el niño va a actuar de una forma más fuerte. El niño se puede convertir temporalmente más infantil, donde ahora necesita más abrazos, más atención, más besos, puede estar ahora chupándose el dedo, quizás ahora está mojando la cama, algo que no hacía antes, comienza a hablar como si fuera un niño y ahora estamos viendo comportamientos que no habíamos visto anteriormente. También el niño puede estar echándose la culpa por la muerte de la persona. Si es un niño jovencito, menos de 7, 8 años, puede estar pensando que yo ocasioné la muerte de este ser querido, ya que cuando yo estaba enojada anteriormente, deseé que la persona se fuera, la persona se muriera, y ahora se murió y eso es culpa mía. Y hay que explicarle al niño que él no tiene la culpa, que nada de lo que ocurrió es por algo que haya hecho, para que así no se sienta culpable de lo que está ocurriendo. También podemos ver, y esto quizás es una buena slide para que usted le pueda sacar una foto, ¿cuándo es que los niños necesitan ayuda? Y podemos ver que si este periodo de duelo ha pasado ya meses y el niño todavía está lidiando con eso, ahora tiene depresión, donde ahora pierde el interés en las cosas que antes le gustaban, no quiere ir a la escuela, no quiere jugar con los niños, ahora no puede dormir, no está comiendo, se la pasa solo o tiene miedo. Esos son signos de que hay peligro y que se debe de buscar ayuda. También podemos ver que está hablando excesivamente de la persona que murió, que se quiere ir con la persona que murió. También podemos ver que ahora no está jugando como antes y que ya no está dando el rendimiento escolar como antes lo hacía, o no quiere asistir a la escuela. Esos son síntomas de que el niño no está lidiando con este duelo de una forma apropiada. Ahora, ¿cómo podemos ayudar a un niño a procesar este duelo en una forma saludable? Primeramente, tenemos que entender que él no tiene la culpa. Y explicarle al niño que tú no tienes la culpa. La persona que murió no va a regresar. No fue que se fue para un viaje, no fue que salió a buscar leche y nunca regresó. La persona no va a regresar, pero sí hay que darle mucho afecto y asegurarle que yo voy a estar allí contigo. Yo estoy aquí contigo, yo te amo, no te voy a dejar y estoy aquí para cuidarte, porque ahora piensa que todas las personas que lo aman lo van a dejar y ahora tiene que lidiar con la vida sola. Así que asegurarle de que usted lo está amando y lo está cuidando. Algo que es sumamente importante es que usted debe ser directo con el niño, explicarle con frases simples de que la persona murió. En lugar de estar diciendo cosas como se fue a dormir, o que regresa más tarde, quizás decir cosas como se fue a dormir, falleció, hay que decirle al niño, murió, ya el cuerpo no está trabajando como antes, no está respirando, no puede hablar, no puede comer, como lo hacía cuando estaba vivo. La persona murió y no regresa. Y así el niño entiende claramente que la persona ya no regresa y que no va a entrar por la puerta mañana o pasado mañana, sino que ahora simplemente la persona murió porque su cuerpo ya dejó de trabajar. Los niños son extremadamente literales
Y si usted le dice el abuelito o mamá o el hermanito se fue a dormir, piensa que va a despertar. También piensa que si yo me voy a dormir, no voy a poder despertar como le está pasando a mi ser querido. Así que es muy importante que nosotros seamos directos, seamos simples en la forma que le hablamos, para que así ellos puedan lidiar y afrontar de una forma saludable, no solamente por el momento, sino más adelante también. Podemos ahora ver que es sumamente importante permitirle a los niños que expresen sus sentimientos de una forma libre y que libremente puedan decir: estoy enojado, estoy triste, estoy contento, estoy en una situación, y que los padres no le digan: ok, ya, no puedes llorar nada más. Así que juntos deben de leer libros acerca de la muerte para poder iniciar y comenzar esa conversación tan importante. También para que el niño pueda expresar sus emociones de una forma saludable, hay que permitirle que dibuje. Y usted mira los dibujos que el niño está haciendo. También quizás construir un álbum de recortes de memorias que le ayuda a procesar este duelo. También mirar fotos de la persona y de las memorias tan hermosas que tenían, y contar las historias de cuando la persona estaba viva, las cosas que le hacían reír y las cosas que quizás no le gustaban, pero concéntrese en aquellas cosas que le gustaban. También podemos ver otros comportamientos que son sumamente saludables que hay que comenzar. Usted no debe de ignorar su propio dolor mientras está lidiando con el duelo de su niño. Es importante que usted pueda ir por este proceso en una forma saludable, porque su niño está mirándolo como un modelo y va a mirar lo que usted está haciendo y lo va a imitar también. Así que si usted reacciona de una forma incontrolable, gritando, el niño va a hacer lo mismo. Así que mire la forma que usted está luchando con su duelo y su niño va a hacer lo mismo. Así que es importante que su niño lo vea llorar, que lo vea reírse, que lo vea triste, que usted pueda verbalizar: no estoy contento hoy, estoy frustrada, me hace falta. Y todo esto el niño sabe que es una forma normal. También es importante que usted siga con una rutina. Los niños necesitan límites, y unos límites bien definidos. Levantarse a la misma hora, ir a la escuela, hacer las asignaciones, jugar, irse a acostar, hacer todas esas cosas, porque lo ayuda a poder lidiar con la situación. Y así el niño puede entender que todo va a continuar más adelante. Y déjele saber que usted lo ama, que de ninguna forma usted se va a ir y lo va a dejar solo. Participe en las actividades físicas, porque cuando usted está haciendo ejercicio, caminando, corriendo bicicleta, esto le va a ayudar a lidiar con el duelo de una forma mucho más saludable. Y también, de vez en cuando, hay que descansar del dolor, hay que reírse, hay que ver una película, hay que salir a comer con la familia, con los amigos. Y todo esto lo hacemos para mostrar de que la vida va a llegar a la normalidad y que vamos a poder lidiar con esto de una forma saludable. La religión y la espiritualidad son sumamente importantes. Nosotros creemos en el futuro, creemos que Dios va a resucitar a aquellas personas que lo están esperando, que vivieron esperando a Jesús. Y estos son consejos y principios que podemos compartir con nuestros niños. Y finalmente, buscar apoyo, buscar ayuda. Muchas veces va a llegar un momento en que vamos a darnos cuenta que el niño no está lidiando de una forma saludable, o yo no estoy lidiando de una forma saludable. Así que buscar ayuda de un consejero, una persona que es experta en el duelo, para que pueda ayudar de una forma saludable a poder lidiar con estos sentimientos intensos que nos están yendo, para poder recobrar el deseo de vivir nuevamente, de poder explorar y poder hablar de una forma saludable acerca de lo que me está pasando. Así que yo espero que esto que hemos podido compartir con usted en el día de hoy le ayude para poder lidiar con el duelo de una forma saludable, no solamente para usted, pero también para su familia. Excelente. Gracias, doctora Annie. Gracias, doctor Efraín.
Qué tremendo escuchar estas dos presentaciones. Algunos puntos que me gustaron y no sé cuáles son las preguntas que tienen ustedes. Siéntense libre de poner sus comentarios ahí en las páginas de Facebook o en las páginas de, en la página de YouTube. Pero algo que me gustó es que hay que seguir las rutinas. Muchas veces cuando hay una muerte o algo pasa, todo cambia, ¿no es cierto? Todo es diferente y no hay nada normal ni regular. Y es bueno, práctico, ¿no es cierto? Volver a las rutinas, ayudar al muchacho a sentirse que la vida no va a ser todo echado para arriba para siempre. Ese punto me gustó mucho. Gracias por eso. Y ese punto, ¿ustedes escucharon eso? Que la pérdida es más intensa cuando el niño tiene una relación cercana. Mientras más cerca la relación con la persona, más va a sufrir el niño, ¿no es cierto? Más va a sentir la pérdida. Y eso es algo que me gustó. Otro punto más. Algo sencillo, ¿no es cierto? Si quieres ayudar a un muchacho a saber cómo manejar, cómo lidiar con el duelo, lea un libro juntos. Mira las fotos juntos del familiar que murió o de la persona que murió. Cosas prácticas, cosas sencillas, pero cosas que pueden ayudarle a usted a pensar, ¿puedo hacer esto? ¿Puedo hacer el otro? Y muchas gracias, doctora Pérez, por eso. Y Efraín, lo que me gustó, todos hemos escuchado la frase, dejad a los niños venir, ¿no es cierto? Pero cuando estabas hablando, yo escribí, dejad a los niños llorar. Y eso fue algo que dije, wow. Hay que dejar a los niños llorar. Muchas veces uno como adulto trata de por sus propias emociones, porque ellos no quieren caer a llorar. Dicen al niño, no llore. Pero qué bueno si podemos recordar, dejad a los niños llorar. Gracias por ese punto. Y también el duelo es el proceso para volver a la normalidad. Es el sendero para llegar a la normalidad. Y eso me gustó. Muchas veces podemos tal vez tratar de evitar al duelo, ¿no es cierto? Pero nos ayudaste a entender que es el proceso y ese proceso tiene varios puntos y no tienen que ir en orden. Gracias por esas presentaciones. A mis amigos que están escuchando y están aquí conmigo, ¿ustedes pudieron ver algunas preguntas? Did you guys see any questions from anywhere? Let's hear some. Vamos a una pregunta. Okay. Samantha escribió que su mamá murió cuando ella tenía 17 años y sus hermanos tenían en ese tiempo 12, 11 y 9 años. Y por su ignorancia, porque ella era una adolescente, ella se encargó de distraerlos a ellos y ahora, 20 años después, ellos le reclaman que no le dejaron llorar ni llorar. Y ahora ellos quieren llorar. Ellos están estancados en el duelo y nunca es tarde para poder procesar esa pérdida. Y yo les recomiendo a Samantha y a la familia a que ellos se unan en la sala y allí saquen las fotos cuando ya eran de esa edad con su mamá, mirar esas fotos y comenzar a hablar acerca de su mamá y de las memorias y de contar las cosas que ella hacía, cómo ella los trataba, y que tengan ese momento de llorar, la cual es sumamente importante, porque ustedes están estancados emocionalmente en esa etapa y ahora están culpando a la pobre Samantha, que era una adolescente, ¿verdad? Pero sí se puede mover, y la forma de hacerlo es tener intencionalmente estas sesiones donde podemos hablar, donde podemos procesar, reírnos, llorar juntos, y ahora ellos van a poder procesar esta pérdida de una forma saludable. Y yo añado, doctora Pérez, yo añado que tal vez sería también apropiado que ellos hagan un ritual, pueden ir al cementerio, pueden invitar a alguien cercano a la familia, a un pastor, y experimentar allí en el cementerio un proceso de duelo, de despedida, una forma simbólica o real, para que ellos puedan empezar a caminar por este sendero del proceso de duelo. Es triste ver cómo personas por falta de conocimiento, la palabra de Dios dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Por eso felicito
a Pedro Pérez por esta iniciativa, porque estamos educando, estamos ayudando a las personas a entender que el proceso de duelo es importante, hay que guiar a los niños. Y para Samantha, si esto ha sido algo que le ha afectado a ellos, están estancados en el pasado, pueden comenzar. Nunca es tarde, y si necesitan buscar ayuda profesional, nos pueden llamar para ayudarlos a ustedes profesionalmente en este proceso, que les va a dar a ustedes la libertad de salir y poder dejar el pasado atrás y moverse y aceptar la pérdida que experimentaron. Gracias por estas palabras. Y la verdad es que el duelo puede quedar con nosotros por mucho tiempo si lo ignoramos, ¿no es cierto? Y podemos llegar a ser adultos y todavía sentir cosas que pasaron en nuestra niñez. Estamos esta noche dándole consejo para que la generación al cual cuidamos, ¿no es cierto? Como líder, como padres, que si nosotros podemos ayudarles a ellos, ellos pueden crecer más saludable. Ellos pueden crecer sin esos dolores en su pasado. Y no es tarde para nosotros, los adultos, ¿no es cierto? No es tarde para volver a sanarnos, para volver a reflexionar y procesar todo eso y llegar a una vida sana. Eso es lo que queremos que ustedes experimentan, que les queremos ayudar a ganar en la vida y en las cosas que importan. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, algún otro comentario que alguien vio? Ok, muy bien. A todos que participaron en esta noche, queremos darles gracias por tomar tiempo para escuchar esta presentación. En especial, queremos dar gracias a doctor Efraín y doctora Annie por sus presentaciones. Y también un momento para decirle un saludo, un feliz cumpleaños a nuestro amigo Efraín, que hace poco cumplió otro año de vida. Estamos ayer felices que él está con nosotros. Como dije al principio, este es un grupo de personas, de líderes de los departamentos de la Conferencia de Florida que trabajan con niños, con jóvenes, con conquistadores, aventureros, familias, mujeres, oración. Y estamos aquí en esta presentación ayudándole a ganar, porque queremos ayudarle a ganar en lo que importa más, su relación con los niños, como líder, como padre, porque cuando usted como líder se mejora, todo se mejora a su alrededor. Y eso es algo bien práctico. Gracias por la información práctica en esta noche. Gracias por participar en esta presentación. Y quisiéramos orar para concluir nuestro tiempo juntos. Nuestro buen Padre, gracias te damos porque en esta noche hemos sentido que tú estás con nosotros, ayudándonos, dándonos claridad donde antes tal vez había confusión, para que nosotros podemos como adultos mejorar, sanar nuestras propias vidas de tal forma que podemos ayudar y sanar a las vidas de los muchachos. Y Señor, a veces hay que buscar ayuda profesional y eso es algo que no debemos de tener vergüenza, sino debemos de buscar la sanidad. Debemos de buscar ese sentir de sentirnos enteros, completos. Y gracias por las presentaciones, por los dos doctores. Gracias por la sabiduría que ellos tienen, el conocimiento que han compartido. Y Señor, por cada padre que escuchó en esta noche, por cada líder que trabaja con muchachos, pedimos que ellos puedan sentir que ahora tienen más herramientas, tienen más recursos. Y pido que tú bendigas a cada persona que escuchó, de tal forma que ellos pueden ser una bendición en la vida de los muchachos que tienen como padres o que sirven como líderes. Gracias te damos por este día, por este sábado y por esta presentación. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias a todos. Thank you all of my friends who are here. Saludos a todos ustedes y feliz noche, feliz sábado. Steven, what do you want to say? ¿Qué quiere decir, Steven? Feliz sábado. Adiós. Feliz sábado. Muy bien.
Feliz sábado a todos. Que Dios le ayude a ganar. Y nosotros también estamos aquí para servirles y para ayudarles a ganar en lo que importa más. Feliz noche. Okay.